El documental Oleg y las raras artes del director venezolano Andrés Duque se presentó en el 26º Festival Internacional de Cine Mesa Shtuman en San Petersburgo, Rusia. La cinta muestra al pianista ruso Oleg Karabaychuk, considerado un genio de la música y símbolo caminante de la antigua Leningrado, compartiendo pensamientos, sentimientos, vivencias y música. Alexei Smitschenko, miembro del equipo de producción de la cinta, explicó que el director se sintió fascinado al ver la película Los Largos Adioses y decidió buscar información sobre el compositor de la banda sonora. Más allá de la barrera idiomática o de la burocracia, Duque tuvo que enfrentarse a la personalidad volátil, única e impredecible del pianista ruso. Para Smitschenko, la combinación entre las personalidades del director y el pianista permitió que el resultado final fuera único. Oleg Karabaychuk vivió en San Petersburgo hasta su muerte el 13 de junio del 2016, por lo que la presentación de la película en el festival es la más importante para el equipo de producción. Con información de Sputnik, Notimex.